El patronato Rescatemos la Catedral presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de conservación para poder bajar recursos que permitan dar mantenimiento a los trabajos de restauración concluidos hace 3 años. Teresa Malpica, presidenta del patronato, señaló que se requieren al menos 2 millones de pesos y esperan que los legisladores lo aprueben. Consiste en la conservación porque desde que entregamos los trabajos ya concluidos, que fue en el 2015, pues ya han pasado más de 3 años y pues necesitamos mantenimiento. Íbamos bien con lo que la feligresía aporta, pero conforme va pasando el tiempo, pues los problemas por la humedad en Veracruz, de la piedra muca, al ir respirando la humedad, bota mucho la pintura y constantemente tenemos que estar manteniéndola. Confío en que los diputados autoricen las acciones y bajen recursos, ya que se requiere pintura, mejorar un balcón, entre otros. Nosotros pedimos en esta ocasión 2 millones de pesos para que nos alcance para hacer un mantenimiento general, sobre todo en la parte eléctrica, que fue con lo que iniciamos en el 2008. Pues ya la parte eléctrica están muchos alambres ya sulfatados, incluso el panel donde están todos los controles de luz se calentaba mucho y hubo que cambiarlo todo completo, y de eso nada más fueron 190 mil pesos. O sea, esperan que esta cantidad se incluya en el presupuesto de egresos 2019. Así es, ya está el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados. También sigue el trámite de la adquisición del edificio contiguo, cuyo valor es de 8 millones de pesos. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.